Hola familia, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Desde aquí, la casa matriz de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, te damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión Raíces, hoy 12 de diciembre. Una reunión muy especial preparada para ti. Y precisamente vamos a dar inicio a nuestra reunión elevando una oración a nuestro buen Dios. Por ello, te invito a que dispongas tu corazón, cierres tus ojos y oremos. Amado Dios, en este día queremos darte muchas gracias, reconocer tu amor, tu fidelidad y todas tus bendiciones. Estamos terminando el año, Señor, y seguramente estamos experimentando cómo tú estás coronando nuestro año con tus bendiciones y cómo tú, como lo dice tu palabra, responderás en justicia cada uno de nuestros anhelos, cada una de nuestras peticiones y cada uno de nuestros clamores y ruegos. Aún también, Señor, muchos de nosotros esperamos esa lluvia tardía de bendición, porque el año no se ha acabado y tú, Señor, sigues estando allí, dispuesto y presto para bendecir nuestras vidas y que nuestros ojos vean, Señor, cómo tú nos favoreces de una manera sobrenatural. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti en este tiempo de reunión, en esta época tan maravillosa como lo es la Navidad. Y te damos gracias precisamente porque a través de este nuestro ministerio virtual en casa con Dios, tú nos ministras, nos hablas, nos enseñas, nos guías y nos capacitas para ser esos hijos tuyos que tú deseas que seamos. Te damos gracias y quedamos delante de ti en tu dulce nombre. Amén y amén. Muy bien familia, y vamos a alabar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Señor con cantos de gratitud, entonando precisamente esas notas que hacen de nuestra oración una canción, como siempre, con la agrupación de nuestra familia Renuevo. Bienvenidos a este tiempo de alabanza, en este día tan especial. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a dejar que Él prepare nuestras vidas para todo lo que Él tiene preparado para nosotros, el banquete de bendición que tiene preparado para nosotros. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios de los cielos, hoy te exaltamos y nos acercamos a ti. Dice tu palabra, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la teoterapia es aprender de ti. Y si usted hoy viene por primera vez, preséntele a Dios su necesidad y dígale, Señor, enséñame a amar lo que tú amas. Enséñame a experimentar tu paternidad. ¿Por qué no le dices eso a Dios? Dile, Señor, hoy quiero experimentar los brazos de ese Padre, acercarme a tu presencia y ser ministrado por ti. Dile a Él, en tus brazos soy el hijo más amado, soy y no importa nada más, solo estar contigo. El aire de tu casa es mi descanso, me abrigas y consuelas en mi llanto, me siento el más amado en tu regazo. Solo quiero estar. Solo quiero estar allí y volver de nuevo a ti. Y hoy con un corazón dispuesto diría a Él, cara a cara quiero verte, en tus calles conocerte y subir a tu eterno resplandor. Cara a cara quiero verte, en tus calles conocerte y subir a tu eterno. Eso es lo que anhelamos, Señor. Encontrarnos contigo cara a cara. Para
que nuestra alma sea librada del temor, del miedo, de la angustia. Solo tu presencia nos da fortaleza. Por eso te decimos a ti, Señor. En tus brazos soy el hijo más amado, soy, y no importa nada más, solo estar contigo. Amado en tu presencia. Me siento el más amado en tu regazo. Por eso hoy nuestro anhelo. Solo quiero estar aquí. Es volver a ti. Y volver de nuevo a ti. Por eso hoy te cantamos a ti. Cierra tus ojos. Cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos habla del pueblo de Israel, como ese pueblo que sirve de modelo para nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso nos dice: orad por la paz de Jerusalén. ¿Por qué no le dices hoy a Él? Por amor a tu casa buscaré. Sea la paz en tus muros, Jerusalén. Dile una vez más. Por amor a tu casa buscaré tu bien. Sea la paz en tus muros, Jerusalén. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a sentirnos hijos amados. Porque cuando vamos a tu palabra nos enseña que con amor eterno tú nos has amado y por eso nos prolongas tu misericordia. Pero ese es un amor de Padre, y hoy por eso queremos decir, Señor, que quites de nosotros cualquier barrera que nos impida disfrutar de tu amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Dile hoy al Señor que hoy no permites que nada, que tomas la decisión de que nada distraiga hoy tu vida, y que hoy quieres exaltarle a Él, hoy quieres glorificarle con alegría, porque Él es bueno, porque estamos de fiesta. Hoy reconocemos tu misericordia y te decimos: he buscado por la vida
toda clase de alegrías, callejones sin salidas, me he topado cada día. Creí saberlo, nunca supe que perdido yo vivía, aunque siempre pretendía. Mis metas fueran cumplidas, ¿de qué me sirve entender todas las palabras sin mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, nada soy. Y sin tu amor, nada soy. Y sin tu amor, nada soy. Y sin tu amor, mire. Porque la dureza no es certeza, solo me pesa lo que me cuesta, pues tu amor es todo lo que me enseña. Destruiste mi fortaleza, necesito revestirme de tu amor. Y si solo soy mi fuerza, nada soy. Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha. ¿De qué me sirve entender todas las palabras sin mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, nada soy. 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 Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Señor, yo no quiero que mi oración, que mi vida, dígase la oración, sea como un metal que resuena, un símbolo que retiene. Por eso dile, ¿de qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras sin mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, nada soy. Sin tu amor, nada soy. Y sin tu amor, gracias te damos, Señor, por este tiempo. ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte gracias en este día de Acción de Gracias? ¿Cómo nuestro corazón no reconoce, Señor, que de tu mano ha sido, Señor de los cielos, lo que ha traído a nuestra vida bendición? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tu amor, Señor de los cielos, el que hace que nuestra vida crezca. Es tu amor el que hace, Señor, que podamos enfrentar cualquier desafío. Es tu amor, Señor de los cielos, el que hoy queremos reconocer en alabanza y en adoración a ti. Como estamos de Acción de Gracias, ¿cómo no reconocer lo que Dios ha hecho en este mes? Vamos a exaltarle a Él con todo nuestro corazón. Detalles de amor, si son nuevos cada día. ¿Cómo olvidar que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Dile, bendice alma mía, Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía, todos los días me alegraré en tu amor, bendice alma mía, Señor. Vamos a decirle, no ignorar tus detalles.
son nuevos cada día. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? Sin merecer me has amado. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Vamos a cantarle. Bendice alma mía, Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía, todos los días me alegraré tu amor, me alegraré tu amor, Señor, en tu amor sin condición. Corazón a ti, dile a él, bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, por todas sus bondades, dile, por todo su amor, por su misericordia, bendiga mi ser su santo nombre, aún por las situaciones difíciles, dígale, bendice alma mía al Señor. Dele gracias a Dios por cada circunstancia. Bendiga, bendígalo a Él y dígale: bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía todos los días. Gracias, Señor, y te exaltamos y te bendecimos en este día. Amén. Bueno, luego de este tiempo de alabanza tan especial, vamos a seguir con nuestro programa y vamos a dejar que Dios siga tratando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Muy bien, familia. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas y eso es precisamente lo que hemos hecho con nuestro grupo Renuevo. Vamos a continuar con nuestro programa recordando lo importante que es el que te suscribas a nuestro canal oficial SOICT por aquí, por nuestro canal de YouTube. Precisamente ingresas a tu dispositivo, a la página de YouTube SOICT, le das suscribirse. Una vez hecho esto, le das en la campana y en todas para que de una manera oportuna llegue a tu dispositivo toda nuestra programación. Y sobre todo, en este tiempo de Navidad, una programación muy especial. También puedes contactarte con nosotros de la siguiente manera. Ingresas a la página SOICT de tu dispositivo. Allí encontrarás el botón que dice de la siguiente manera. Si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Dejas tu nombre completo, también tu rango de edad, de igual manera el estado civil y el género. También, si quieres que nos contactemos contigo, das en sí, grupo de interés, escoges el grupo de tu interés, tu correo electrónico, también lo escribes, y en el país, ubicas el país para que nos dejes el indicativo. De igual manera, está el espacio del número celular, lo registras y luego, en el espacio, déjanos tu petición para orar, escribes tu petición. Al final encuentras un botón que dice acepto política de protección de datos. Allí le das, chequeas que evidentemente lo aceptes y este es para precisamente proteger tu información y que solo sean los datos para nuestra comunicación contigo. Y por último, das clic en el botón enviar información. De igual forma, si estás con el deseo de compartirnos de una manera más directa, puedes hacerlo a través de nuestro número WhatsApp internacional. Es +57, indicativo de Colombia, 300-579-2189 y también escribiendo al siguiente correo somosict@gmail.com.
Vamos al tiempo de los testimonios, a través de los cuales le damos la gloria a Dios y reconocemos su fidelidad. Y también aprendemos de la fe de otros para que también comprendamos cómo Dios actúa en nuestras vidas. En esta ocasión, desde Ecuador, Alejandra Bastidas. ¿Cómo están, familia? Mi nombre es Alejandra Bastidas. Pertenezco al distrito de Carcelén, en la ciudad de Quito, Ecuador. Soy chef profesional y desde hace 8 años tengo un restaurante. Lastimosamente, con el comienzo de la pandemia, tuvimos que cerrar. Solo atendíamos a domicilio, pero los valores que recibíamos por las ventas no cubrían los costos operativos, tanto de arriendo como de salarios a personal. Decidí cerrar el negocio y ponerlo a la venta. Por lo tanto, tuve que despedir al personal que trabajaba conmigo. Lastimosamente, el valor que nos daban por la venta del local no cubría ni la inversión inicial, por lo que decidimos esperar un poco más para venderlo tal vez después a un mejor precio. Hice la vigilia con el propósito de recibir respuestas de parte de Dios. Las respuestas fueron inmediatas. Él me dijo que ese era el monte que me había dado, por lo tanto tenía que sacarlo adelante. Por lo cual busqué un local con un arriendo mejor y lo encontré. El valor del arriendo era de menos de la mitad de lo que pagaba antes. También recibí un préstamo para la inversión inicial. El préstamo me lo dieron sin garantías y sin tanto trámite. Fue inmediato. Ahora tengo un local en el cual el arriendo es muy barato, tengo una mejor ubicación y el negocio ya está funcionando como un restaurante familiar en el cual todos ponemos un grano de arena para reactivarlo. Esto es solo para darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es el único que hace las cosas en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo, familia. Y continuamos con nuestra fuerza unida de oración. Todos los días a la 1 de la tarde, en un tiempo no menor a 5 minutos, nos estamos encontrando como la gran familia que somos, en un tiempo de oración, de intercesión, de clamor, de ruego a nuestro Dios y, por supuesto, también un tiempo de alabanza. Entonces, recuerda, a la 1 de la tarde, en un tiempo no menor a 5 minutos, fuerza unida de oración. También continuamos en nuestra campaña Por Amor a Mi Casa, una campaña en la que hemos aprendido a ser instrumentos útiles en las manos de Dios para la bendición de muchas personas. Precisamente vamos a escuchar un testimonio, el de Enilce y Leonardo desde España. Buenas noches, familia del ICT, estamos aquí desde Zaragoza, España. Mi nombre es Enilce Rentería, acompañada de mi esposo Leonardo, y queremos compartir con ustedes dos testimonios muy especiales que han surgido a través de que fuimos realizando el grupo de oración. Uno ha sido nuestra boda, que como hijos de Dios, o sea, pensábamos hacer una boda pequeña, pero gracias al Señor nos ha dado una boda de reyes y estamos muy contentos por ello. Y el segundo fue la llegada de mi hija, que independiente de todas las circunstancias y de todos los papeles que le pedían como nacionalidad o residencia, mi hija pudo llegar, porque estamos creyendo siempre en el Dios de los imposibles. Un abrazo muy especial a toda la familia de ICT, que Dios los bendiga. Porque ese es el Espíritu Santo, le damos la gloria a Dios. Familia, continuamos con nuestro reto. Coméntanos, sube en tus redes sociales con el numeral nunca antes visto aquellas tradiciones que son únicas en el lugar donde tú te encuentras. Hemos recibido muchas fotos y muchos comentarios al respecto. He aquí algunas de ellas. Te invitamos para que nos sigas compartiendo esas tradiciones navideñas muy particulares, muy especiales, con el numeral nunca antes visto de ese región o país donde tú te encuentras. Por ejemplo, en Filipinas nos comentan que es muy tradicional recordar algo que le denominan el Pununuluyan,
y es el recuerdo de la peregrinación de José y María hacia Belén buscando un lugar para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. De igual manera, en México nos comentan que son muy tradicionales las posadas y que precisamente se celebran 9 días antes de la llegada de la Navidad. Continuamos entonces con nuestros testimonios y en esta ocasión desde Perú, Silvia Quiro. Buenas tardes, familia de la ICT. Mi nombre es Silvia Miranda Quiro y pertenezco al CENTI ICT Hilo Perú. Mi testimonio es acerca de la campaña Por Amor a Mi Casa que iniciamos en el mes de septiembre, donde fue un tiempo muy rico, muy grato de compartir con muchas personas la palabra de Dios. Fruto de ello es que ahora continúo con el plan pastoral, con dos de ellas. Ellas han demostrado a su vez interés, receptividad y muchas ansias por cada cita semanal. Para mí representa una estrategia buenísima de esta gran familia y poder ver en ellas cuán bien se sienten en ser escuchadas y poder también ver en ellas las necesidades que hay en sus corazones. Con respecto a mí, crece mi fe, mi convicción se afirma más en mi Papá Dios. Por eso, familia, le doy muchas gracias a Dios por tan magno llamado de acudir a servirlo con todo mi corazón. Solamente a Él se le puede dar la honra, se le puede dar la gloria, porque Él es digno de ser adorado. Un saludo y un abrazo cordial, familia. Muchas gracias. Familia, estamos en la cuenta regresiva para la celebración de nuestro evento maravilloso, el cumpleaños del Señor Jesús, próximo 24 de diciembre a las 7 de la noche. Nuestro ministerio En Casa con Dios ha preparado un maravilloso evento mundial de manera virtual por este nuestro canal. No es la primera vez que lo realizamos, hace más de 30 años en las distintas ciudades y países donde tenemos presencia, venimos realizando este evento que permite que muchos corazones se abran al amor de Jesucristo. Por eso estamos en una especial de Navidad y en este nuestro ministerio virtual también queremos recordarles o más bien anunciarles una maravillosa programación. Desde el día 14 hasta el día 11 de enero no tendremos reuniones ministeriales dentro de nuestra parrilla habitual. ¿Por qué? Por el especial de Navidad que voy a anunciarles. Primero, nuestro ministerio MIC tiene un tiempo especial desde el 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre a las 10 de la mañana. Nuestro ministerio está citado, todos nuestros niños, para que disfruten estos días un especial de Navidad especialmente preparado para ellos. También nuestro tiempo de teoterapia y meditación a las 5 de la mañana, nuestro líder nos viene ministrando. Pues bien, el 14 y el 15 tendremos unas prenovenas teoterápicas y a partir del 16 nuestro líder estará ministrándonos las novenas navideñas teoterápicas en ese tiempo, teoterapia y meditación. Y de igual manera, en el tiempo Abre los Cielos, habitualmente es a las 9 de la noche, pero a partir del 16 de diciembre nos adelantamos una hora, a las 8 de la noche, hora de Colombia, tendremos un especial de Navidad en nuestro tiempo con nuestro líder Jimmy, Abre los Cielos, para que no nos lo perdamos y para que en familia podamos compartirlo también de una manera virtual. Recordemos que debemos ser muy cuidadosos con todas las medidas de bioseguridad. Familia, una vez más, nuestro líder Jimmy con nosotros en nuestra reunión de la familia, nuestra reunión Raíces. Bienvenido, líder. En Casa con Dios, reunión Raíces con Jimmy Chamorro. Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. A todos, bienvenidos a nuestra gran reunión Raíces, la reunión de la familia en el mundo. Y bienvenidos a nuestro especial
de Navidad, especial que estaremos llevando a cabo durante el resto de este mes hasta el 24 de diciembre. No olvidemos que el 24 de diciembre a las 7 de la noche tenemos nuestro gran cumpleaños de Jesús. Algo nunca antes visto, no olvidemos. Algo lo cual hemos venido aquí compartiendo con ustedes permanentemente. Enviar sus fotos, sus videos que tengan de cumpleaños de Jesús que usted ha registrado en un pasado. No olviden, con el hashtag numeral nunca antes visto en sus redes sociales para que de esta manera pues podamos compartirlas en nuestras redes oficiales. Y las redes, por supuesto, de nuestra familia Soy ICT. No olvidemos, 24 de diciembre. Va a ser algo maravilloso. Un único cumpleaños de Jesús. Seguramente el único que vamos a celebrar a lo largo pues, de toda la historia de esta familia de la Cruzada. Invitemos a nuestros amigos, por favor, a nuestros familiares en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bueno, y hablando acerca de la Navidad a la cual nos estamos aproximando, estamos en el mes de la Navidad, donde estamos celebrando que Dios se hizo hombre. Bueno, seguramente pues ha vuelto costumbre en gran parte del mundo y en los países, con toda seguridad, donde ustedes están viviendo, o donde en este momento me están viendo, el cual se observa y se celebra lo que es la encarnación de nuestro Señor. El 24 y en algunos países inclusive, como Estados Unidos, entre otros, el 25 de diciembre, que se supone que es la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, pues diferentes personas, diferentes grupos han observado varias otras fechas, o inclusive, pues, otras fechas han sido promovidas por varios escritores. Algunos dicen, no fue en diciembre, fue en enero, en marzo. Bueno, y ha tomado mucha fuerza aquello de que fue por allá en otoño, para aquellos países pues, que tienen estaciones. Por allá en septiembre o en octubre, por ejemplo. Países que tienen estaciones, me refiero como, por ejemplo, Israel. Bueno, obviamente que la fecha es algo, la fecha precisa, pues eso nadie lo sabe. No hay forma de saberlo. Y en últimas, pues lo más importante es aquel milagro maravilloso, cuando Dios se hace hombre, más que inclusive la fecha. Sin embargo, pues siempre escucha uno personas que escriben en redes sociales, nos comentan, inclusive en años pasados, ustedes cómo celebran esto en diciembre, si el Señor no nació en diciembre, y esto es el cumpleaños de Jesús, si Jesús es eterno. Bueno, se preocupan mucho por temas que en últimas pues es secundarios, son secundarios y obvian lo más importante, lo que significa en sí la Navidad. Sin embargo, pues vamos a compartir en el día de hoy, en esta nuestra reunión Raíces, en nuestro especial de Navidad, especial que vamos a tener todos los sábados de aquí a que culmine o que lleguemos al 24, al igual que nuestros programas de Teotrapa y Meditación y Abre los Cielos. La iglesia inicial, cuando comenzó la iglesia primitiva, nunca celebró la Navidad. Y la fecha del 24 o del 25 de diciembre solo comenzó a identificarse como el cumpleaños de Jesús, por llamarlo de esa manera, alrededor del siglo IV. Hace ya mucho tiempo. De hecho, muchos creen que las celebraciones navideñas son una extensión o son una continuación de antiguas celebraciones romanas que se llamaban las Saturnalias, o de otras prácticas inclusive. Muchos entonces dicen, no, pero es que este tema, la Navidad, es una continuación de prácticas paganas que eran centradas por aquello que, bueno, técnicamente se llama el solsticio de invierno, que
pues tiene que ver durante las noches más largas del año. El solsticio de invierno, pues digamos, este es un término un poquito más técnico. No hay que prestarle mucha atención a todo ello. Recordemos pues que la Tierra va girando alrededor del Sol y pues no necesariamente el Sol está en el medio de la rotación. Es un movimiento más, pues, más ovalado, y el Sol no está necesariamente en el centro, sino un poco al lado. Por eso se dan las estaciones, sobre todo pues, en los extremos, tanto pues, en el norte como en el sur de nuestro planeta. Otros países como Colombia, pues, llamamos invierno seguramente a las lluvias, pero hacemos parte de aquellos países tropicales que poco ven estos efectos más drásticos en otros lugares. Entonces, podemos decir que el hecho es que nadie sabe realmente la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Por lo que aquí uno no puede ser dogmático acerca del tema. Uno no puede ser, pues, allí, como decimos, cuadriculado frente a este tema. No. Pero sabemos que esto no es lo relevante, sino lo que ocurrió en la reencarnación, o más bien en la encarnación de nuestro Señor. Sin embargo, existe una posibilidad que es fascinante para mí, que es intrigante. La noche en la cual nació nuestro Señor, cuando hablo acerca de nacer, me refiero cuando vino aquí a este mundo de la eternidad, nos dice la palabra de Dios que los pastores estaban en el campo cuidando a sus ovejas. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces aquí tenemos pues una pista muy, muy importante, la cual pues nos puede hablar algo acerca de ello. Es muy poco probable que esto haya sucedido a fines de diciembre, ya que los pastores habrían establecido pues sus rebaños para entonces, para protegerlos del frío de las noches invernales de la región, concretamente pues de la Judea. Más bien, es mucho más probable que los pastores hayan estado apacentando sus rebaños en algún momento a principio de otoño. El otoño, de acuerdo a las estaciones, aquellos que viven y que son sujetos a estaciones, pues ya me van entendiendo y ya van ubicando un poco más la fecha. El otoño es aquella estación que antecede el invierno. Y antes del invierno, bueno, antes del otoño, pues está el verano, y antes de, bueno, y así lo vamos viendo. Viene la primavera, por supuesto, antes de este, que es obviamente después del invierno. Son cuatro estaciones. Entonces se puede ubicar esto que haya sido a principios del otoño. Recordemos que cuando la palabra Dios registra acerca del nacimiento, y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo con nacimiento, de nuestro Señor ahí concretamente en Belén, en el pesebre, ahí en ese establo, recordemos que ahí apareció el ángel del Señor. Y después una multitud de ángeles anunciándoles a los pastores lo que estaba pasando. Entonces vemos que ese hecho podría ser simultáneo, el nacimiento del Señor con aquel acontecimiento de los pastores, que fueron advertidos, que fueron anunciados por parte del ángel del Señor y de los ángeles del Señor, los cuales también se unieron. Una multitud increíble. Si eso es así, entonces el nacimiento del Señor también habría sido en otoño. Y es significativo que había una fiesta cristiana en un pasado que se llamaba el Miguel Más, o Miguel Más, como querramos llamarlo. Bueno, ahí aparece el nombre Miguel, que se observaba el 29 de diciembre por muchos cristianos primitivos, especialmente en Inglaterra y en Europa Occidental.
Entonces ellos celebraban esta fecha. Posteriormente, el nombre también fue apropiado para identificar un periodo durante el otoño en el que ciertos tribunales estaban en sesión también. O sea, ellos comenzaron a ver toda esta fecha del Miguel Más para otras actividades que eran importantes para ellos. En cualquier caso, el nombre Miguel Más significa Miguel Enviado. Así como la Navidad, claro. Estamos hablando de Navidad, significa, pues claro, Natividad, pero literalmente significa Cristo enviado. Jesús enviado, pero concretamente Cristo enviado. Entonces está Miguel enviado, está Cristo enviado. Ahora, es muy probable que Miguel, digamos, fuera el ángel del Señor que fue enviado desde el cielo para anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores. Eso es lo que nos relata la palabra de Dios, que había un ángel. No dice exactamente quién pudo haber sido. Pero muy posible, pues fuera, seguramente fue Miguel. En esto tampoco se puede ser dogmático, pero sabemos que sí fue un ángel del Señor, el cual les anunció a los pastores mientras estaba ocurriendo el nacimiento del Señor. O sea que pudo haber sido en la misma fecha. Todo, bueno, obviamente que todo indica que sí fue en la misma fecha, tanto el nacimiento del Señor como el anuncio del ángel del Señor y luego la multitud de ángeles a los pastores. La Biblia siempre, por cierto, describe a Miguel como el líder de la hueste angelical de Dios. Apocalipsis 12:7 me dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Él era el principal de ellos. De acuerdo a lo que vemos, por ejemplo, en el mensaje profético que Juan nos describe en el libro de Apocalipsis. Bueno, él es el que lidera, digamos, el ejército celestial contra aquella batalla que se libra contra el dragón, contra la serpiente, ¿recuerdan? Contra el diablo y sus ángeles, o sea, los ángeles caídos, y lucharon contra ellos. Bueno, este es otro contexto desde el punto de vista profético y no vamos a salir de ahí. Y aunque el texto no lo dice, el texto literalmente de Lucas, que Miguel fuera el mismo ángel del Señor enviado con una multitud de huestes celestiales para anunciar el nacimiento del Salvador, que es Cristo Jesús. Sin embargo, pues nuevamente es irrelevante cuál fuera el ángel. De ello nos da registro Lucas 2, del 9 al 13. Sin embargo, leamos lo que nos dice Lucas 2. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esta fiesta, por cierto, para volver a esta fiesta del Miguel Más, por lo tanto, bien pudo haberse originado para conmemorar pues, esta venida del anuncio de Miguel, o sea, Miguel enviado. Y de los ángeles para recibir a Jesús en el nacimiento humano, para denominarlo de esta manera. Esta fecha, pues, digamos, solo antecede a la gran fiesta de los tabernáculos, que los israelitas, que el pueblo de Dios observaba. Aquel pueblo que fue preexiliado en gratitud por la cosecha anual. Bueno, la fiesta de los tabernáculos es algo que encontramos también en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la fiesta de los tabernáculos, vamos viendo de que esta fiesta, por cierto, del Miguel enviado, se celebraba un poco antes de la fiesta de los tabernáculos, la cual año a año el pueblo de Dios lo hacía en gratitud por la cosecha anual. Y lo hacían con cada familia. Y durante un tiempo vivían en una tienda o en un tabernáculo. Esa era la manera como lo hacían. Y así me describe la palabra de Dios, en las tiendas, en los tabernáculos. Cuando Juan escribió, y dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues es muy claro,
Muy claro entonces lo que ocurrió allí en ese momento. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Él había habitado. Como en aquello que celebra el pueblo y celebraba el pueblo de Dios antes del exilio, digamos, era como el tiempo del preexilio, en gratitud a Dios. La fiesta de los tabernáculos. Recordemos el mensaje del ángel del Señor. Decía que eran buenas nuevas. Y todos los ángeles cantaban buenas nuevas de gran gozo que serán para todos. Porque estaban llenos de temor. Pero les dan nuevas, no teman, porque les tengo buenas nuevas de gran gozo. Las buenas nuevas, eso, en eso consiste, por cierto, el Evangelio. Lucas capítulo 2, versículo 10 me dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Se anunció por parte del ángel que sería un momento, no de gozo, sino de gran gozo. Eso es lo que nos dice aquí. Es momento de celebración, el momento de gran gozo. Si bien vemos que se da gracias por la cosecha, pues era momento de gratitud, porque finalmente se vería la cosecha de lo que habían anunciado, por cierto, los profetas frente al nacimiento del Señor. El nacimiento del Señor era el cumplimiento, era como el recoger la cosecha, el cumplimiento de lo que habían anunciado durante siglos enteros los profetas, aquellos que anunciarían la venida del Señor en el Antiguo Testamento. Inclusive aquella profecía que vemos que se da, o más bien, no la profecía, la palabra de Dios, porque Dios mismo así lo anunciaría. Eso va más allá inclusive de una profecía, va más allá de lo que inclusive le mostró a cualquier profeta, porque Dios mismo, desde el momento en el cual el hombre y la mujer cayeron. Es momento de gratitud entonces por la cosecha. Y era momento de gratitud. Y así el ángel se lo anuncia a los pastores. Es momento de gran gozo. Entonces los tabernáculos era momento de gratitud, era momento de gozo, de gran gozo, por la cosecha que Dios había enviado. Por la cosecha a la cual ya, pues, Dios había dado a lo largo del año. Ya no era momento de profetizar, era momento de cosechar, era momento de cumplir, del cumplimiento. La cosecha representa el cumplimiento de toda profecía. Sin embargo, por glorioso que haya aparecido el nacimiento de nuestro Señor, esta no fue su encarnación. Filipenses 2:7 nos dice que ya había sido hecho semejante a los hombres. ¿Cuándo lo fue? 9 meses antes. Ese fue el momento de su encarnación. Claro, está el nacimiento como usted y yo lo conocemos. Cuando sale el vientre un niño de su madre. Jesús también, entonces él nació allí en Belén, en un humilde establo. Sin embargo, ese no fue el milagro. El milagro ocurrió 9 meses antes. Ese fue el momento en el cual el Verbo se hizo carne. Tal como lo dice, recordemos, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Habitó. Estuvo aquí con nosotros para habitar. El milagro fue 9 meses antes. Por lo tanto, también puede ser maravillosamente significativo que la verdadera Navidad, o sea, Cristo enviado, porque eso es lo que estamos hablando. Cristo enviado, porque eso significa la Navidad. Cristo enviado. La Navidad, verdaderamente, es cuando Cristo se hizo hombre. Cuando Dios se hizo hombre, 9 meses antes de lo que ocurrió allí en Belén. Cuando nuestro Señor fue enviado desde su trono en el cielo para entrar en un tabernáculo
de carne. Esto ocurrió 9 meses antes de lo que es el Miguel enviado. Bueno, aunque puede ser cualquier otro ángel. O lo que se festejaba en la iglesia primitiva, el Miguel más. Cuando Miguel y los ángeles fueron enviados para anunciar su nacimiento. Entonces muchos dirán, pero entonces, ¿por qué no se anunció eso que ocurrió 9 meses antes? Recordemos que María guardaba todas estas cosas en su corazón. No lo divulgó. Lo guardó en su corazón. También el ángel de Dios así lo anunció, que es un mensaje para la mujer. Un mensaje inclusive para José. Pero eso nos lleva de nuevo a diciembre. A finales de diciembre. Finales de diciembre puede ser 24, puede ser 25 o puede ser alguna otra fecha. Que por cierto, el número real de días entre las dos fechas, la celebración esta que vemos de finales de septiembre, a lo que podría ser, simplemente haciendo un juego aquí de números, al 24 de diciembre nos da 277 días, que es el periodo aproximado de gestación humana. Si tomamos nosotros esta fecha de septiembre, del 29 de septiembre, y nos vamos para atrás 9 meses antes, porque hay que irse para atrás, al momento de la concepción. O sea, al momento en el cual el Verbo se hizo hombre. Ese momento no fue aquí. Ese momento fue 9 meses antes. Nos da 277. Es el periodo aproximado de la gestación humana en el vientre de una mujer. Ya sea que estas, digamos, deducciones, inferencias sean correctas o no, y recuerde que nadie sabe realmente cuándo nació nuestro Señor, al menos producen, digamos, una apreciación mucho mayor de la concepción milagrosa. Pero aquí, de manera curiosa, ¿cuán apropiado sería que Cristo hubiera entrado al mundo justo en la temporada de la noche más oscura y larga? Porque vendría a ser como la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, me dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, para traer la vida y la inmortalidad a la luz por medio del Evangelio. Me dice así también su palabra. Yo soy la luz del mundo. Él vino para ser la luz en medio de las tinieblas. Pudo haber venido en medio de las tinieblas más oscuras de todo el año para ser la luz del mundo. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que aquel ángel le anunció a los pastores, esas son buenas nuevas. No, esto no es momento de temor. No, no lo es. Jesús no es temor. Él es gozo, buenas nuevas. Porque yo les traigo buenas nuevas de gran gozo. Les tengo noticias nuevas de gran gozo. Eso es el Evangelio. Estaba anunciando el Evangelio y las buenas nuevas aquel ángel que fue enviado a los pastores. Las nuevas de gozo, de amor. No tengan temor, porque en el amor no hay temor. Por el Evangelio, por las nuevas noticias, que son de gran gozo para mí y para todo el pueblo y para todo el mundo. Luego entendemos que en la época de Navidad podemos recordar con profunda acción de gracias. No con el holgorio de aquellas fiestas antiguas, ni tampoco con la codicia, la cual caracteriza la Navidad. No. Es momento de dar gracias a Dios por el regalo de la Navidad, de Dios mismo.
cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Así como Dios envió a su ángel, Miguel o cualquier otro, para anunciar las buenas nuevas de gran gozo, así Cristo nos envía a nosotros. Esto es la Navidad. En un momento de temor, como aquel que tuvieron los pastores, cuando se les apareció el ángel del Señor, este les dice a ellos: no teman. Dice que ellos temieron. ¿Se acuerdan de aquel relato de Lucas? Temieron, eran varios. Ahí estaban todos los pastores. Pero no es momento de temor. En eso no consiste la Navidad. Es momento de gran gozo. Es momento de anunciar este evangelio que ha de generar gozo, gran gozo para todo el mundo. Dice que será para todo el pueblo, pero lo sería para todo el mundo. Lamentablemente, algunos hijos de Dios son especialistas en ser portadores de temor. Son productores de temor con el nombre de advertencia. Es que estoy advirtiendo simplemente. O con otro nombre, es que Dios me lo mostró. No. Eso es lo que, no es lo que Dios muestra en su palabra. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice. Mas vosotros sois, nos dice a nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, la luz en medio de la más larga de las noches de mi vida. La luz admirable en medio de las tinieblas. Y allí es donde Dios nace. Nace aquí en esta tierra, donde Él viene. Así como lo hizo hace un par de milenios, un poco más de 2000 años. En Mateo 5, dentro del marco, ¿recuerdan? Del sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Claro, recordando lo que aquí ya vimos. Dios antes había dicho, el Señor había dicho antes, había afirmado en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo. Es Cristo la luz del mundo. Pero ¿quién, qué dice aquel que es la luz? Vosotros sois la luz del mundo. Así como los pastores ahora serían la luz, porque Cristo es la luz. Porque cuando Cristo nace en la noche más oscura, nace en mi vida, para que igualmente yo sea la luz del mundo. A medida que el mundo se vuelve más hostil, por cierto, a Cristo, a las cosas de Dios, es imperativo que todos los hijos de Dios en todas partes brillen o brillemos como luces, como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, mira lo que me dice aquí el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No se han dado cuenta que de esto se trata? ¿Del enviar? Dios envió a su Hijo al mundo. Lo envió. Envió a su Hijo al mundo. Y lo envió en la noche más oscura de todas, para ser la única luz, la luz del mundo. Pero Él envía a su Hijo. Igualmente vemos que envió a su ángel y a la multitud de ángeles también, que allí se reunieron y anunciaron a los pastores de ahí, de la región, y anunciaron que no es momento de temer. Es momento de llenarnos de gran gozo. Envió a Miguel o a cualquier otro ángel. Así como Dios nos envía
a nosotros. Y ahora Cristo, aquel que es la luz del mundo, dice, ustedes son la luz del mundo. Y nos ha enviado para ser la luz del mundo. Es el enviar. Y para llevar las buenas nuevas. No las nuevas de condenación, no las nuevas de temor. No es momento de temer, no es momento de tener miedo. No, es momento del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Yo les tengo la mejor de las nuevas, decía aquel ángel a los pastores. Y Cristo, Cristo es el centro del Evangelio, de las buenas nuevas. Esto es lo que celebraron y lo que celebramos hoy. Sin Cristo no hay buenas nuevas. Sin Cristo no hay gozo. No hay gran gozo para todo el mundo. Sin Cristo permaneceríamos hoy también en la más profunda oscuridad. A esto nos ha enviado Dios. Aquí, en esta familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y en esta familia de la ICT en el mundo, aquí tenemos una larga historia de hacer brillar la luz de la palabra de Dios, la luz de Dios. Y nuestro objetivo siempre ha sido, y lo seguirá, es proclamar la luz de Cristo de una manera cada vez más abierta, cada vez más pública, persona a persona. Y yo les invito para que igualmente lo hagamos, para que seamos como aquel que fue enviado a los pastores en medio de la noche más larga de todas. Este año seguramente ha sido como aquella noche, la más larga de todas, la más oscura de todas. No es momento de temer, es momento de alegrarnos, es momento de gratitud. De parte de todos nosotros, en la ICT, aquí en el mundo, que Dios los bendiga ricamente, a ustedes y a sus familias, mientras celebramos la verdadera luz de todo este mes, de toda esta temporada. Que tengan una maravillosa Navidad y que Dios los bendiga. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, qué alegría el poder hoy, a lo largo de este mes, el poder celebrar, oh Dios, que tú has venido aquí al mundo en medio de la noche más oscura de todas. Pero Señor, Dios, tú has venido para hacer luz en medio de la noche más oscura. Y dele gracias a Dios porque a lo largo de este año que ha sido tan extraño, que ha sido diferente, de este año que nos tocó a todos aquí en el mundo, como ningún año en toda la historia, porque Él y su palabra, Él ha sido la luz a lo largo de todo este año. Es momento de gratitud entonces. Es momento de celebración en torno a Cristo. Pero la celebración es gratitud. La gratitud es celebración, es gozo. Es motivo de gran gozo. Gracias, Señor, porque tu palabra no ha faltado en mi vida. Ha sido anunciada permanentemente a lo largo de todo este año. Porque tú me has sostenido, porque tu palabra me ha sostenido, Jesús. Porque no ha faltado, Señor, tu alimento en mi vida. Porque tú me lo has suplido, porque tú todo me lo has dado. Señor, gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Y eleve su oración a Dios en este momento. Sí, Señor, gracias. Gracias porque el Verbo se hizo hombre.
Gracias porque tú te hiciste como uno de nosotros y habitaste aquí en medio nuestro. Pero Señor, tú que eres la luz, la única luz, porque fuera de ti hay oscuridad. Y el mundo antes de ti estaba allí, en la más profunda oscuridad, en la más tenebrosa de las tinieblas. Pero viniste tú, Señor, en la noche más larga de todas. Y así, Señor, yo te pido que hoy vengas a mi vida. Si usted nunca recibió a Cristo, dígale: Señor Jesús, hoy yo te abro mi corazón y te recibo. Te recibo, Dios, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Perdóname, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Si usted hizo esa oración, pues entonces también dele gracias a Dios. Señor, te entrego a ti mis preocupaciones, mis temores. No es momento de temer. Es momento de disfrutar de ti, como aquellos pastores se fueron y disfrutaron de la presencia de aquel niño. Disfrutaron de aquel Jesús, del Cristo, del Dios hecho hombre. Y ahora tú me envías. Así dice su palabra, que usted es la luz del mundo. El único que es la luz ahora dice eso de usted, porque la luz ahora habita en su corazón, en su vida. Usted ahora es la luz del mundo y Dios lo ha puesto aquí y nos ha puesto para ser luminares en el mundo. ¿Y qué es lo que hace la luz del mundo? ¿Qué es lo que hace aquel que es la luz, como usted y yo lo somos? Como es lo que Jesús así lo dijo en Mateo 5, anunciar. Y usted y yo hemos de anunciar. Anuncia esto, anuncia las buenas nuevas. Hágalo ahora en este mes, con su familia, con aquellos que conoce, con aquellos que ha dejado de contactarse. Contáctelos en este momento. Es momento de anunciar. Ahora que la bendición de aquel que es la luz del mundo los cubra, que la bendición de aquel que ahora habita en sus corazones los lleve también para anunciarle a Él en este tiempo, pero también siempre. Que Dios bendiga sus familias. Que Dios bendiga su corazón y sus palabras de gratitud a Dios en este mes por todo lo que ha sido la bondad de Dios y su misericordia en este año. Amén. No olvidemos entonces, usted y yo vamos a anunciar a Cristo. Y precisamente vamos a anunciar nuestro gran cumpleaños de Jesús. Anunciémoslo a todos, por favor. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos manera de comunicarnos los unos con los otros. Hoy podemos llamar telefónicamente, casi que gratuitamente. Nos podemos comunicar con cualquiera. Podemos buscarlo, a ver dónde se halla aquella amistad que hace tiempo había dejado de contactar, o al menos de permanecer de una u otra manera cercanamente. Pero es momento de anunciar. Usted y yo somos luminares en el mundo. Pero yo quiero pedirle el favor que si no se ha suscrito a nuestro canal, Soy CT, lo haga en este momento. E invite a otros a que se suscriban a nuestro canal. Muy agradecido con Dios de poder compartir con ustedes este especial de Navidad y los que nos hacen falta. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Muy bien, familia, hemos recibido la palabra de Dios y estamos precisamente enfocados en lo especial que es este tiempo para cada uno de nosotros. Para que entonces no olvidemos invitar a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para que asistan a nuestro evento mundial, el cumpleaños del Señor Jesús.
Recuerdo, antes de despedirnos, próximo 24 de diciembre, 7 de la noche, por este, nuestro canal oficial, Soy CT. Dios les bendiga.